¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Muy posiblemente, si estás en Canarias, pues ya sabes lo que ocurre, pero si estás fuera en la península, pues quizás no, y ya si estás fuera de España, pues a lo mejor un poquito menos. Y es que bueno, estamos viendo aquí muchas noticias. Tú solamente tienes que poner el buscador terremotos La Palma y ya te sale. Llevamos toda una semana, puede que la semana anterior también, ahora no estoy seguro, pero bueno, una semana bastante movidita, pues donde La Palma, la isla de La Palma, está muy cerca de la erupción, ¿vale? Nadie sabe si va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, pero hay mucho riesgo. Hay tanto riesgo que ahora mismo se les ha dicho a las zonas afectadas que preparen lo más importante, o sea, dándoles a entender que, oye, ten preparado pilas, linternas y pues las cosas más importantes y estate atento a las noticias porque en nada podría haber una evacuación, ¿vale? Pues vamos a ver los titulares, ya te digo, poniendo aquí. Simplemente viendo esto, estas son noticias recientes, ahora mismo es sábado, sábado 18 y son las 9 y media de la noche aproximadamente. Y bueno, pues la idea es publicar este vídeo mañana domingo, a ver si de aquí a mañana domingo no hay erupción y no cambia todo mucho. Pero bueno, mañana domingo tendremos este vídeo, ya lo estarás viendo hoy. Aumentan los seísmos superficiales en La Palma, el sonido del enjambre sísmico, el volcán de La Palma hace temblar todo el sur de la isla. Estamos viendo también aquí que La Palma registra 45 terremotos durante la noche. Bueno, han habido centenares de terremotos, ¿vale? De pequeños seísmos. Pero bueno, esto, como digo, son las últimas horas, ¿vale? Noticias de interés también. El volcán de La Palma hace temblar todo el sur de la isla. Lo vemos aquí. Cientos de pequeños terremotos sacuden La Palma. Saltan las alarmas en La Palma. Se intensifican en La Palma los seísmos. Bueno, luego vemos por aquí también el Instituto Geográfico Nacional que detecta casi 5.400 terremotos en La Palma y localiza más de 1.000. O sea, imagínate, ¿vale? O sea, como estamos viendo muchísimos, muchísimos terremotos. Además, está aumentando el nivel del suelo, o sea, el suelo está creciendo, con lo cual, pues ya han detectado que esa masa de lava está muy cerca de la superficie y con lo cual, pues ya te digo, esto es inminente, ¿vale? Mucho tendría que cambiar la situación, tal y como la están pintando los medios de comunicación y los institutos, en este caso el Geográfico Nacional y también el Involcán. Pues bueno, vemos por aquí también lo que te digo, aumento del suelo, ¿vale? Canarias mantiene la alerta amarilla ante el aumento de la deformación del suelo en La Palma. También vemos por aquí, bajan los seísmos en La Palma y aumenta la deformación del suelo. O sea, todo relacionado con el suelo, como te digo, lo que hace, lo que denota, pues está controladísimo eso, ¿vale? O sea, hay mucha gente ahí pendiente, con lo cual no va a ser de repente, puede que a lo mejor sí, pero bueno, que hay mucha gente con ese control, como te digo, ¿vale? Y vemos aquí en qué noticia lo vi, aumenta la deformación del suelo en la Cumbre Vieja, ¿vale? Sube a los 10 centímetros, ojo, 10 centímetros ya que ha subido esa deformación del suelo, o sea, es como si tú lo ves plano, ¿no? Imagino yo, no lo he visto el suelo, ¿vale? Pero imagino que es como que está plano y de repente hay una deformación que se ha medido y son 10 centímetros, o sea, imagínate dónde puede estar ya esa lava. La verdad que no lo sé si tocando el suelo lo notarías caliente, la verdad que no lo sé, no estoy allí, o sea que no te puedo decir, te hablo desde la lejanía, desde la isla de Tenerife, y bueno, pues guiándome por las noticias que escuchamos, ¿no? En la isla de La Palma tampoco creo que estén mucho más informados de lo que estamos el resto. Pero bueno, importancia del magnesio para los rendimientos sostenibles. Esto ya aquí nos estamos yendo de noticias. Y bueno, pues vámonos a la página web del Involcán, que es el Instituto Volcanológico de Canarias. Ese instituto, pues bueno, que aquí en Canarias, como ya sabes, son unas islas volcánicas. Todas han ese archipiélago, ¿no? Que al principio era uno, pues salió del mar, ¿vale? Por una gran erupción. Y bueno, pues eso hace que, bueno, todas las islas tienen volcanes, o sea, todas tenemos volcanes inactivos, pero bueno, hay volcanes y el magma pues sigue fluyendo, pues como todo el mundo, por debajo del subsuelo, ¿no? Entonces vámonos aquí, Involcán, vámonos a ver aquí a La Palma, a ver qué nos cuentan sobre La Palma. Vemos aquí informativo gráfico semanal sobre la actividad sismo-volcánica de La Palma. Vámonos a color, a tirar la casa por la ventana. Me voy a colocar yo por aquí para no molestar mucho, aunque bueno, voy a ir tocando la pantalla, así que seguramente yo desaparezca en breve. Aquí vemos Guayota, La Palma, fecha 17 de septiembre, te digo, hoy que estoy haciendo el vídeo es 18. Informativo gráfico semanal sobre la actividad sísmica volcánica en La Palma, tienes aquí un código QR y el semáforo ahora mismo volcánico, el P-Volta, está en color amarillo. El siguiente, ¿cuál podría ser? Pff, naranja o rojo. La verdad es que nunca he visto yo los colores de este semáforo, ¿sabes? O sea que puede que sea rojo. Y bueno, lo que tenemos aquí debajo, ahora sí desaparezco yo. Tenemos aquí estos circulitos blanquitos, pues lo vemos aquí debajo.
son los seísmos que han ocurrido, ¿vale? Y vamos a ampliar esto un poquito para no quedarnos ciegos. A ver cuánto es, para que nos permita verlo todo más o menos. Ahí estamos, ¿vale? Bien. Y los circulitos, pues como ves, tiene aquí su magnitud, ¿vale? En la escala Richter. Así que de 4 creo que no hay ninguno, pero de menos de 4 sí que puede haber, ¿vale? Hay bastantes, o sea, hay muchísimos. Y bueno, vemos aquí también la estación sísmica, donde están situadas. Estamos hablando que esto está en el sur de La Palma, ¿vale? Pues por aquí, por Tazacorte también hay muchos. Tenemos la estación GPS, tenemos estación geoquímica y una estación termométrica. O sea que está, como ves, está muy acotada esa zona, ¿sabes? Hay mucho control. Y si vemos por aquí, pues observaciones. El significado de las posiciones del semáforo son verde. Pues mira, verde. Desarrolla tu actividad normalmente. Amarillo. Esté atento. A ver, vamos a marcarlo. Esté atento a las comunicaciones de las autoridades de protección civil. ¿Vale? Y todavía nos queda naranja y rojo. Vale, entonces esto va hacia arriba. Yo no tenía claro si iba hacia arriba o hacia abajo. Vale, pues todavía queda naranja. Que naranja sería póngase a disposición de las autoridades y rojo, evacuación total de la población afectada, ¿vale? Así que bueno, pues lo que yo te decía es que, a ver si encuentro ahora la noticia, es que ya le han dicho a gente de La Palma que preparen sus cosas, ¿vale? Ahora la buscaremos la noticia, a ver si aparece el titular, pero bueno, eso fue perdón, la última noticia que nos llegó. Sí, vamos por aquí también el flujo difuso de dióxido de carbono. Esto ya para la gente que entienda, ¿vale? Porque yo no tengo ni idea. Estamos viendo energía sísmica liberada, el valor medio los últimos 7 días, la variación de temperatura también. Bueno, te digo, son cosas que yo la verdad que no entiendo, ¿vale? Y el desplazamiento en la vertical, ¿vale? Podríamos irnos también al Instituto Geográfico Nacional y nos vamos a terremotos en Canarias, a ver qué nos cuenta. A ver, otra página, esta es como la del Involcán, pero bueno, el Instituto Geográfico Nacional. Vale, a ver si carga la página. No sé si es que tengo muchas abiertas o qué pasa o que ahora no quiere cargar. Pero vamos, ahora me voy a dejar en un feo porque no se está cargando. Vamos a ver ahora. Bien, ya decía yo, digo, oye, es que está tardando mucho en cargar esta página. Y bueno, pues vemos aquí, lado izquierdo, vemos aquí la isla de La Palma. Vamos a hacerle un poquito de zoom, ¿vale? Y vemos aquí, pues más o menos lo mismo que veíamos en la página de Involcán, ¿vale? Todos los pequeños. Aquí lo vemos un poquito más a color y así tiramos la casa por la ventana, ¿no? Como digo yo. Oye, no acerca más ya, ya no me deja acercar más, ¿vale? Bueno, pues de aquí lo veremos. Y vemos aquí como los puntitos amarillos, pues nos está indicando que es una magnitud de menos de 2. Los naranjas, pues son entre 2 y 3. Hay alguno aquí, bueno, naranja, un poquito por encima del amarillito, ¿vale? Y luego vemos aquí. Esto quizás sí es más naranja, ¿vale? Y está entre 3 y 4, que hay algunos, ¿vale? Rojo, que es magnitud más de 4, creo que no hay. Pero como ves, aquí hay muchísimos, muchísimos, ¿vale? Y bueno, pues aquí a la izquierda lo que tenemos son la profundidad, creo, ¿no? No estoy muy seguro de estos datos, pero bueno, vamos a irle pinchando. Bueno, vemos el paso, Tazacorte, como te decía antes. Y bueno, pues se ve que el paso es la zona más afectada, ¿vale? El paso, están todos ahí concentrados. Fuencaliente también. Pero mira qué hay, ¿eh? O sea, no sé cuántos puede haber aquí, pero muchísimos. Bueno, si antes vimos que eran como 5.400, Fuencaliente, la Villa de Masso también. Pero bueno, vemos que principal. Bueno, te iba a decir solo en el paso, no, pero es que va por rachas, porque de repente pasan muchos de Fuencaliente, muchos en Tazacorte. O sea, que es todo el sur de La Palma, como decíamos. Y bueno, a ver, curiosidad, vamos a ver aquí qué me indica si le damos aquí a más info, a ver qué sale. Y tarda un poquito más en cargar como la otra, pero bueno, información disponible, nos da fases, qué hacer sobre en caso de terremoto y ha sentido un terremoto, ¿vale? Pues nada, nos da un poquito de información. Bien, pues viendo esto, yo creo que bueno, que hay mucha gente que además me ha preguntado siempre, oye, ¿qué riesgo hay de que erupcione un volcán por ahí, por Canarias? Bueno, pues mira, la última creo recordar que fue la del Hierro y fue en el mar, ¿vale? Fue en el mar allí, pues fuera de la Restinga y bueno, pues no pasó nada. Sí, es verdad que atrajo a bastante gente, ¿no? Y curiosidad y tal, obviamente, podía haber sido en tierra, pero oye, fue en el mar. Está aquí, bueno, pues está aquí, también es verdad que el mar está cerca, pero no tiene pinta de que sea en el mar. O sea, estamos, como te digo, todo el mundo está expectante. Y lo que quizás no sabía es que, bueno, no solamente aquí en Canarias, en La Palma y en el resto de islas estamos pendientes de lo que pueda ocurrir con este volcán, sino también en Estados Unidos. Y vamos por aquí, concretamente en Nueva York. Ojo, ojo.
Nueva York ya hace bastantes años, coloca en sus planes de emergencia un posible tsunami con origen en Canarias. Así que mira, desde Estados Unidos también, el Ayuntamiento de Nueva York tiene en su agenda de riesgos de fenómenos naturales la posibilidad de la llegada de un tsunami procedente de las Islas Canarias, ¿vale? El texto oficial, como dice aquí, fue aprobado en la época de Michael Bloomberg, en que Michael Bloomberg fue alcalde de la ciudad, y ahora ha sido ratificado por Bill Blasio, quien ocupa el cargo desde 2017. O sea que, antes de 2017, ya esta gente aquí en Estados Unidos, siempre lo vemos en las películas, esta gente está por encima, o sea, un nivel más por encima del resto del mundo, ya estaban con el ojo puesto en la palma pensando, hey, el día que esto haga erupción, ojo, porque el corrimiento de tierras, ¿vale? Ese movimiento, esa a lo mejor superposición, puede provocar, depende de cómo sea esa fricción, cómo sea ese movimiento, si es despacito, si es abrupto, puede provocar un mega tsunami. ¿Y qué va a ser ese mega tsunami? Ojo, porque también te digo, o sea, son kilómetros, no sé cuánto puede haber aquí, lo podríamos buscar, pero de Nueva York a la isla de La Palma, ¿vale? Que está por aquí, es esta de aquí, o sea, exagerado, ¿vale? Igual aquí hay algo que me puede medir, pero no tengo ni idea de si lo podría medir en tiempo real o no, pero vamos, es una pasada, o sea, una ola que se formara por aquí, atravesara todo el Atlántico y todavía les llegara a ellos a Estados Unidos. Una locura. O sea, eso me parece una locura. El otro día estaba hablando de la película esta española y no, Lo Imposible. Creo que se llama Lo Imposible, esa película española y tal, que, bueno, que fue de un tsunami también. O sea, la película espectacular. A mí me encantó la película. Pero bueno, por si alguno no la ha visto. Y bueno, pues lo que estábamos viendo aquí, que ya eso, desde antes del 2017 estaba eso preparado, ¿no? Y el motivo de añadir a las Islas Canarias es que el año pasado, o sea, estamos hablando de la noticia, fue del año 2018 la noticia, el año pasado sería 2017, ¿vale? Que registró un incremento de la actividad sísmica, ¿vale? Y sin embargo se desconoce si Canarias tiene un plan de respuesta ante una posible catástrofe medioambiental y las autoridades mantienen este asunto como tabú porque viven del turismo. Ojo, aquí los americanos aquí metiendo el dedo en la llaga, también los del diario ABC diciendo, hey, se desconoce si Canarias tiene un plan de respuesta porque no quieren alarmar al turismo, o sea, no quieren matar la gallina a los huevos de oro, no quieren fastidiar lo que es la economía de las islas, pero bueno, son islas volcánicas, o sea, el que no lo sepa es porque no quiere, o sea, tú cuando viajas a algún sitio siempre dices, venga, voy a ir aquí, ¿qué puede pasar? Y que no sé qué, bueno, no lo sé. O sea, no lo sé si hay gente que se fije tanto, ¿no? De hecho, bueno, ya te digo, esto es un archipiélago de origen volcánico y, bueno, pues posibilidades hay. O sea, de hecho, en los vídeos del Teide y cuando hemos subido, te dejaré los vídeos, ahora no sé, porque como he cambiado el rollo este, no sé, supongo que te saldrán por aquí encima, pero muy arriba, ¿vale? Las tarjetitas. Hemos grabado el Teide arriba cuando hemos subido y se ven las fumarolas y huele muchísimo a azufre. O sea, con lo cual, si no hubiera nada, no estarían esas fumarolas y no saldría ese olor a azufre. O sea, hay magma, obviamente. ¿Cuánto se podría tardar en...? Es que no se sabe, pero bueno, también vemos por aquí que hay personas que han elaborado el informe, pues cuyos nombres son estos de aquí, y que opinan que la sociedad civil de la ciudad y las autoridades deben estar preparadas para hacer frente al horrible potencial ojo de daños naturales como ocurrió en Haití en 2010. La geografía, ubicación y densidad de la ciudad de Nueva York la hacen excepcionalmente vulnerables a varios desastres naturales. Y es verdad, en todas las películas de americanas de desastres, heladas, tsunami, cosas de esas, terremotos, siempre le pasa a Nueva York, ¿vale? O sea, que ellos ya lo tienen como muy asumido, muy integrado, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí un texto que se difunde entre compañías aseguradoras y profesionales de la seguridad que opinan que no es descartable y, por tanto, Nueva York puede sufrir un fenómeno similar al que experimentó Japón en 2011. Ese tsunami que a todos nos impactó, ¿vale? Bueno, pues vemos por aquí... Hostia, mira, desde 2021... la tesis de un desastre procedente de Canarias se justifica en los estudios de Stephen Ward, que es profesor californiano de geofísica y lleva desde 2001 defendiendo la llegada de una catástrofe de este tipo en Nueva York y resto de la costa norteamericana. O sea, este señor, según entiendo y aquí según interpreto, ya desde 2021 defiende la llegada de una catástrofe de este tipo. O sea, supongo yo que, bueno, viendo cómo estaba en el mapa Nueva York en relación a Canarias, pues ya estaría desde el 2001 pensando que podría llegar algo de aquí. O sea, oh, una burrada, ¿no? Y bueno, pues vemos por aquí que al contrario que el tsunami de Japón, producto del movimiento de placas en el lecho marino, el de Nueva York tendría como origen el volcán de Cumbre Vieja, por donde el tsunami resultante dependerá de la magnitud del deslizamiento de tierra y si ocurre rápidamente o en fases. O sea, vale, pues estamos diciendo que
Porque antes, entonces te lo dije al revés, ¿vale? Que el tsunami de Japón fue por el desplazamiento de placas, ¿vale? Y este entonces será por la erupción que caiga al mar, entiendo, ¿vale? O sea que saldrá lava por el volcán o por alguna parte de la isla de La Palma y depende de la cantidad que salga, espera que no me estaba viendo, depende de la cantidad que salga al mar, pues al caer al mar formará la ola, ¿vale? O sea, vale, tiene sentido, o sea, pero ya tiene que ser mucha cantidad, ¿no? Dependerá de la magnitud del deslizamiento de tierra, ¿vale? Y si ocurre rápidamente o en fase, ¿vale? Pues bueno, pueden ser las dos opciones. Como te digo, yo no me dedico a esto, simplemente leo la noticia e intento asimilarlo. Y bueno, pues lo que dice es eso, ¿no? Movimientos de placas en el lecho marino. Y el otro, pues será el resultante de la magnitud del deslizamiento de tierra, ¿vale? Y luego vemos las áreas, las zonas dañadas serían Manhattan, Brooklyn, Long Island, New Jersey y Staten Island, ¿vale? Tardaría en llegar de Canarias a Estados Unidos entre 9 y 10 horas. O sea, una vez. Claro, pero espérate, porque ahora ya ahí me sale duda, ¿vale? Tardaría en llegar entre 9 y 10 horas una vez lo detecten o una vez hay una erupción, porque eso es diferente. O sea, si hay una erupción, a lo mejor no llega ese corrimiento. O sea, tendrían que verlo y alguien visualmente decir, hostia, se está comenzando a formar una ola. Tengan cuidado allá, o sea, entre 9 y 10 horas, y que eso habría tiempo para ahorrar vidas humanas y mascotas, ¿vale? También dicen que un fenómeno de este tipo tendría impacto a efectos de traslado de la población en Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland y Virginia. Gran evento cuando suceda. Pues la verdad que sí, que tiene que ser espectacular, eso tiene que ser de película. Si eso llega a suceder, o sea, tú imagínate, sale aquí de La Palma, seguramente. Hay zonas aquí de Tenerife desde las que se ve La Palma, ¿sabes? Sobre todo desde la parte norte se ve La Palma. El Sausal está justo casi enfrente de La Palma, ¿vale? O sea, se ve La Palma. Y pues lo que te digo, o sea, sería espectacular ver eso, porque seguramente se vería el resplandor, casi seguro, ¿vale? Y ver el resplandor, o sea, y de repente notar, porque se tendrá que notar algo, digo yo. Yo de momento no he notado nada, también te lo digo, habrá gente que sí, yo no noto nada, yo la verdad te lo prometo, o sea, yo no he notado nada. Que se forme ese pedazo de ola gigante, ¿vale? Y empiece a caminar, a caminar, a caminar hasta Estados Unidos, ¿vale? Hasta Nueva York en este caso. 8, no, 9 o 10 horas, ¿vale? El tamaño del tsunami resultante dependerá de qué tan grande sea realmente el deslizamiento de tierra y si ocurre rápidamente o en fase. Y Ward, el señor que ya en el 2001 estaba atento y se creó un sistema virtual que mostraba las inundaciones que ocurrirían en Nueva York 9 o 10 horas después del colapso de Canarias y sobre la base de una ola de 20 metros, ojo, 20 metros de ola, que a su juicio estaría en el rango medio de lo que es posible, o sea, ha sacado el nota una media, o sea, una media de 20 metros, ¿no? En el rango medio de lo que es posible, o sea, le está poniendo la ola en el rango medio, imagínate, ¿vale? Y bueno, pues estarían bajo el agua Manhattan, Brooklyn, Long Island, New Jersey. Es que lo quiere decir en inglés y en español, ¿sabes? Nueva Jersey y Staten Island estarían bajo el agua. Así que imagínate, imagínate, chiquita, ¿no? La verdad que viéndolo así, dices, hostia, pues la verdad que puede ser algo grande, ¿vale? Igual no se cumple, o sea, es probable, o sea, yo no lo creo, pero también te digo, no me dedico a eso, o sea, no lo creo, pero si el señor este ya desde el 2001 ya estaba con la mosca detrás de la oreja diciendo, oye, ten cuidado que si pasa tal, pero bueno, ya lo sabemos, si alguien está viendo el vídeo. Bueno, ojo, ojo, esto también es bueno, ¿eh? Me gustaría saberlo, no lo sé porque no tengo a nadie ahí en Estados Unidos, si hay alguien que está viendo el vídeo, pues sí que me gustaría saber cómo se está viviendo esto allá, ¿vale? Yo qué sé, supongo que a lo mejor si pongo la CNN y la pillo ahora por internet, lo miraré también. Si la gente en Nueva York, o sea, realmente también está pendiente, yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí, que todas esas ciudades que hemos visto estén un poquito pendientes. Hombre, no tan pendientes como los de La Palma, pero supongo yo que mucha gente pendiente. Eso sí, me gustaría saber si alguien está por allí o tal, que me ponga en los comentarios. Oye, pues mira, yo vivo en tal sitio y sí, aquí estamos, no sé qué, porque claro, la gente de a pie supongo que también tendrá que tener al menos un ojo puesto en La Palma. Y bueno, familia, pues hasta aquí lo que está ocurriendo en la isla de La Palma con esos terremotos, con esa posible. Te iba a decir posible e inminente, porque ya te digo, después de subir 10 centímetros el suelo, o sea, vamos a dejarlo en posible erupción y ya veremos. Y pues nada, pues eso, así es como están las cosas ahora mismo. Ya te digo, yo este vídeo lo estoy grabando esta noche de sábado
10 de la noche ya prácticamente, pues lo pondré mañana domingo. Espero que no pase nada aquí el domingo. ¿Te imaginas que ahora está la erupción esta noche y el vídeo, pues nada, pongo, oye, que acaba de ser la erupción y nada, y lo ponemos? Pues bueno, familia, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.